7. Paquita, ¿cree que repasemos los de Instituto? Me encantaría. Dale. Fue la tarde soñada de Guanchope Ávila y de la gente de Instituto. Mira, una muy linda tarde, luminosa, un horario inusual. Por eso la gente comenzó llegando después de almorzar. Claro. Aquellos que se los remolones que durmieron un poquito más. Pero madrugó Instituto a las 2 de la tarde, 2:30, porque apenas arrancó el partido. Pasa esto, mira, habilitación para Pablito Burcio, para mí en posición adelantada, pero no es egoísta, con mucha generosidad tocó por el medio y aparece Guanchope para meter el primero de la gloria en una tarde espectacular. Le venimos diciendo, este equipo juega muy bien y a veces no traduce lo que genera en el arco de enfrente. ¿A quién se lo contabilizaron? A Guanchope, entre la cola y la pantorrilla, medio así con la rodilla de atrás le pega porque le tira la volea. Y le erra, y okay. Bueno, y después desde el suelo convierte lo que fue el segundo. Instituto pudo haberlo goleado. Este es un buen equipo, el Crucero del Norte, que viene haciendo un buen campeonato y era un hueso duro de roer por parte de un Instituto que no estaba haciendo pie en condición de local. Siempre tenía algún problema y todo lo bueno que hacía de visitante no lo podía refrendar ante su público. Bueno, ayer, felizmente para la gente de la Gloria, fue la excepción. Porque Instituto jugó un partido realmente redondito, que se le complicó en un pasaje de 10 o 15 minutos donde Crucero, el colectivero, lo complicó. Primero la sacó Mazuero de la línea y acá Álvarez que pone el 1-2 para meterle un poquito de pimienta. Mirá este gol, saca Chiarini y Guanchope lo prepea, lo prepotea al zaguero, a Maldonado, lo pasa a Cafa y cuando ve dónde están parados los dos defensores que van a cubrir el arco, le arrancó de un viandazo espectacular, salida de Chiarini, ahí está, le gana la posición y después Martín, que había ingresado por Guanchope, pone el cuarto y definitivo para una jornada muy importante para la Gloria, que ganó un partido muy especial, comenzó a hacerse fuerte en condición de local, le ganó a un buen equipo y quedó a un puntito ahí cerquita de la zona del ascenso directo. Bueno.